¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, Mali. Pues bueno, escogí este título porque pues es en el tema en el que estoy más involucrado y que creo que es en el que muy poco sabemos qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado con las cocineras tradicionales. El sabor es del Imperio Purépecha en París. Bueno, fue en esta ocasión pues uno de los estados invitados para la cena que se hizo en París para proponer a la UNESCO que la cocina mexicana fuera patrimonio inmaterial de la humanidad. Siguiente, Mali, por favor. El objetivo es presentar el menú de origen purépecha que se ofreció en el Hotel Bristol de París en noviembre del 2005 de manos de la cocinera tradicional Juana Bravo y la chef Ruby Silva. El primer acercamiento para obtener el nombramiento oficial para la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Siguiente. La metodología que utilicé para este trabajo es trabajo de campo que bueno, llevo 20 años prácticamente colaborando con las cocineras, con el gobierno del estado, con el conservatorio, con la UNESCO. Entrevista vía telefónica que le hablé a Ruby, a la chef Ruby, para preguntarle qué es lo que se había servido, cómo fue esa cena. Digital, pues lo que encontré también de cuestiones digitales, que son muy pocas, que son los links de las noticias. Etnografía, pues prácticamente pues he hecho mucho trabajo de etnografía junto con las cocineras, los organizadores. Autoetnografía, obviamente también he puesto mucho de lo que yo he conocido y del tema que he tenido en relaciones personales con las cocineras y todos los involucrados. Las clases presenciales, que yo me he metido pues a dar clases, a tomar clases, a hacer programas educativos, fotografía y video, que es lo que les estoy presentando también en esto. La siguiente, Mali. Pues fue en noviembre del año 2005 en París, Francia, que dio inicio la serie de eventos que chefs mexicanos realizaron para apoyar a la cocina mexicana. En este tema, la candidatura como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Los estados representantes, menús, platillos y preparación de los mismos fueron escogidos por los chefs que viajaron a Francia, además de la persona responsable del proyecto llamado Patrimonio, que es la doctora Gloria López Morales, coordinadora nacional en ese tiempo del Patrimonio Cultural, Desarrollo y Turismo de Conaculta. Esta es una nota que podemos encontrar, pongo el link de la. Solamente encontré tres notas de prensa que hablaban de este tema, de esta cena que se hizo en ese momento. Siguiente, Mali, por favor. Y pues bueno, Puebla y Oaxaca fueron representados por la cocina tradicional oaxaqueña Abigail Mendoza, que ahí tienen una foto que ya es ahora más reciente, esta fotografía donde sale con sus hermanas, sus primas, las sobrinas. Es una cocina familiar, es un restaurante que tiene más de 20 años preparando comida tradicional oaxaqueña. Y el chef Ricardo Muñoz Zurita, que iba representando a Puebla, que pues bueno, es un chef experto en el tema de cocina tradicional y además está muy involucrado con el tema de la edición. Él prácticamente ha hecho muchos libros de cocina y ha apoyado muchos libros de cocina junto con La Voz México. Siguiente, Mali, por favor. Aquí, bueno, te puse unas fotografías de lo que viene siendo la invitación para esta cena. Vienen los patrocinadores, que pues vemos que pues, los patrocinadores para este evento pues, son Canirac, Maseca, Sanborns, los gobiernos del estado, la marca México, Conaculta, obviamente. Y en este tema se hace una propuesta, y en esta invitación, perdón, se hace una propuesta para promover la cocina mexicana como patrimonio inmaterial. Nos damos cuenta que no tenían ni teníamos idea de lo que iba a suceder. Vemos en la cena que pues van los chefs, va Alicia Gironella, va Gerardo Vázquez Lugo, va Ricardo Muñoz Zurita, va Ruby, pero las únicas dos cocineras realmente tradicionales pues eran Abigail y Juana Bravo. Siguiente, por favor. Previo a esta fecha, en el año 2002, nos cuenta en entrevista vía telefónica la chef Ruby Silva que durante una visita a la Plaza de las Ranitas en la ciudad de Uruapan, en un domingo de Ramos, fue justo con su esposo y autoridades del estado que notaron que los alimentos que llevaban las señoras descomedidas para la venta no se veían en las cocinas de las ciudades y no se veían en muchos otros establecimientos. Entonces, en 2004 se realiza el primer encuentro de cocineras tradicionales de Michoacán. Esto es en el Colegio de los Jesuitas, en la ciudad de Pátzcuaro, con la intención de mostrar, recrear, impulsar y reconocer la gastronomía nacional. Y es así como da inicio el documento que a través de los conocimientos y sabores de las cocinas tradicionales de México se logra obtener el nombramiento hasta en el 2010.
En la página del UNESCO, que también viene en el link, viene especificado así el nombre de la UNESCO, que se le da a la cocina tradicional como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Y también podemos ver que no solamente fue a la cocina tradicional mexicana, sino también fue al baile de los parachicos de Chiapas y también a los cantos de los purépechas, que son las llamadas, las canciones tristes que hablan, que ahorita, perdón, se me fue el nombre completamente, que, bueno, son de manteles largos, como nos platica Rubich, con la vajilla del Hotel Bristol, centros de mesa hechos con quinqués, velas y hojas de maíz. México vistió las mesas y Oaxaca con moles amarillos y Puebla con los chiles en nogada y obviamente algo molito. Y aquí les tengo también el menú, aquí este menú de Puebla, que es el que nos compartió la Conaculta, principalmente pues es el mole, el chile en nogada, siguiente Mali, tenemos el menú de Oaxaca, perdón, seguro que se nos pasó, y aquí tengo, bueno, Ruby Silva, ¿quién es? Ahí está, perdón Mali, pero bueno, ¿quién es Ruby Silva? Ruby Silva pues es una cocinera de nacionalidad mexicana, nacida en Morelia. Ella a los 5 años cuenta que hizo pues, su primer trabajo de cocina mientras su mamá daba a luz. Ella ayudó a su papá, que era médico, y empezaba a ayudarle en el tema del parto. Y ese día le tocó a ella rellenar pichones para que comiera la familia, ya que pues, no había nadie más que ayudara a la cocina. Y es así como ella se involucró en la cocina. Después se casó, ella es odontóloga de profesión. Se casó en la Ciudad de México, comenzó a tomar clases de cocina con chefs franceses, en Ambrosía, luego se mudó a Argentina, ahí estudió en la Escuela de Gato Dumas y fue como siguió profesionalizando su gusto por la cocina. Y también tiene un restaurante que se llama Los Limidasoles, también tiene un libro que se llama La Cocina de Ruby, también tiene el link, y donde vienen las recetas que se mostraron ese día en la presentación. Si le damos el siguiente, por favor. Ahí tenemos que es atapacua verde, tirita, el pescado blanco, siguiente Mali, tacos de charales, sopa tarasca, chetos de leche, siguiente Mali. Y podemos aquí poner el video, ahora sí. Vamos a ver un video donde habla de Juana Bravo. ¿Quién es Juana Bravo? Que para mí, pues, obviamente son quienes han impulsado y quienes han dado el nombre de la cocina tradicional. Mi nombre es Juana Bravo Lázaro, soy la originaria de Angahuan, municipio de Uruapan, estado de Michoacán. Angahuan significa alzar. Yo soy una mujer trabajadora, soy cocinera, estoy feliz porque soy mujer, porque he logrado bastante y por tener hijos, por tener la parcela, por tener una oportunidad tan grande que puedo salir y llevar otros mensajes a otros estados y hasta otro país. Ando promocionando la comida tradicional de México. Cuando fui a París, gané este premio, que tengo ahora un techecito para recibir a la gente que viene a consumir mi comida, que gané allá en París, Francia. En la mano tengo mi reconocimiento que me dieron en África, en Kenia, cuando fui a llevar la muestra gastronómica de México. Me gusta cocinar mucho, me gusta que prueben la comida tradicional y por eso con mucho cariño, con mucha emoción hago las comidas. Yo solita me inventé las comidas. Mi papá me decía, tú puedes, vamos a abrir un restaurante, tú puedes porque sabes trabajar y tienes un sazón muy bueno. Está rico. México puedes encontrar todos los ingredientes que necesita para cocinar, para preparar la comida. Yo le diría a las personas que piensan ir a otro lado, que no se vayan. Aquí tenemos todo. Me siento orgullosamente feliz por tener la milpa, tener toda la tierra que nos da todo. Quiero decir a los jóvenes, pues darles un buen ejemplo para que sigan trabajando en el campo, en la tierra de México, para que seamos respetadas unos a otros, que sigan las tradiciones. O sea, aquí tenemos unos elotitos frescos y aquí se utilizan estas hojas para hacer tamales.
animales y por acá adentro se va el blanco. Y estos pelitos que ven son rojitos, significa que el color que tenemos aquí en la tierra, verde, blanca y roja, que la tierra de México, nuestra patria, es nuestro. Quiero decir a la gente que me escucha, que me vea, que sigamos adelante para que México no quede atrás. Trabajar juntos, trabajar en equipos y que México tenga una historia de bien, que haya buen ejemplo para todos. En México sí se pueden cumplir los sueños. Yo sí logré conseguir mis sueños. Bueno, aquí vemos pues esta bonita historia de Juanita, que imagínense, hace 20 años ella estaba en París y del que no tenía ni idea, la llevaron seguramente como apoyo para cocinar y pues acabaron dando, pues ahora sí que dándonos a México pues este nombramiento que tiene muchas cosas buenas y malas, pero por ejemplo, Ross, la chef Ruby Silva dice que le da tanto gusto conocerlas, verlas en que están, por ejemplo, aquí las reflexiones finales también dice que la cocina mexicana, pues, se ha reivindicado. Yo creo que pues le hemos dado también el nombre y le hemos puesto el escenario para que la cocina mexicana se luzca. Ya estamos viéndolo en este diplomado, que también pues no hubieran salido tantas cosas de cocina mexicana ni la gente hubiera volteado a verla tanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cocina mexicana es reivindicada y está un hombre ahí, él se llama Cindy, en la foto de la izquierda hasta abajo, él es Cindy Anaya. Y yo me imagino que al principio el programa de cocineras, como programa político, quería solamente mujeres. Y él pues se coló y fue el primer hombre cocinero tradicional y aparte ha ganado con sus chefs infinidad de veces. Siguiente, Mali, por favor. Mis reflexiones personales, pues en historias de vida y éxito a través de la cocina. Creo que nadie sabemos a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y en mi caso profesional, que me dedico a educar, pues me di cuenta que tenía que educar primero con las redes tradicional michoacana y después pues con todas las demás cocinas. Siguiente, Mali, por favor. Y pues las nuevas líneas de investigación que llevo en este tema pues es la educación. No hay nada mejor que la educación, de comer bien, obviamente, educar bien a las personas que están a nuestro alrededor. Y vean, estos ya son las fotos del final de estos últimos encuentros de cocineras, donde está Yuri de Gortari como jurado, donde está Marta Ortiz, donde están pues así todos los chefs y toda la élite, por así decir, la gastronómica, queriendo aprender pues realmente de las cocineras tradicionales. Gracias, Mali.